de crear la tienda Almacén Resistencia Norte parte de una necesidad que como barra teníamos de tener un centro de operaciones donde pudiéramos ofrecer todos los productos y servicios que como barra le podíamos ofrecer a, tanto a la hinchada como a la misma familia de Resistencia Norte. Donde organizamos las excursiones para acompañar al equipo, donde organizamos y vendemos la boletería para los partidos como local, todo tipo de artículos oficiales del equipo y prendas alusivas a la barra, las cuales son confeccionadas, estampadas, cortadas y fabricadas por mismos integrantes de la barra. Este sueño de la tienda empieza a coger forma a finales del 2004. En finales ya de 2005, a cumplirse un año, se va materializando. Se consigue el local y se consigue un préstamo para dar inicio a este proceso. Hasta el día de hoy ha sido un lugar donde puede venir el hincha del Medellín, ya adulto, el niño, el joven, el integrante de Resistencia Norte, el que simplemente admira al equipo pero no viene al estadio. Incluso viene gente de otros equipos y de otros países a comprar artículos acá. Yo soy tecnólogo en publicidad de IDEARTES y pienso pues que, no sé, el perfil pues que ellos como que vieron mío se adecuó un poco pues a lo de la tienda. Entonces lo que aprendí pues todo el conocimiento lo he replicado acá en el almacén con los diseños de las camisetas, las gorras, pues cositas así, y cómo hacer campañas para que podamos vender los productos, hacer promociones en redes sociales, cómo hacer que les llegue más fácil a la gente, que a la gente le guste. Yo pues toda la vida empecé pues en el combo de Envigado, de la Resistencia Norte Envigado, y ahí en el 2006 me metí de lleno pues con lo de la murga del indigente. Ya fue un proceso pues que como mantenía ya acá metido pues todos los días, trabajando pues para la barra pensó pues que yo era una persona apropiada para poder manejar acá el local y vender los productos de la tienda. El sueño de un viejo comenzó hace 100 años al fundar un equipo que hoy todos amamos. Representar un pueblo de humildes arrieros llevamos No, trabajar en la Resistencia no me motiva al 100%. Es una alegría pues poder brindar eso que yo sé, que puedo ayudar a la barra, y eso me genera sentido de pertenencia, que ojalá los demás que asisten a la barra sientan que eso también es de ellos y que sientan el mismo sentido de pertenencia que tengo yo, que tienen los mismos pelados que también trabajan acá o en diferentes cosas de la barra, que tengan ese mismo sentido de pertenencia, que esto es de todos. Nosotros, así como un convenio específico con la marca, no tenemos. Nosotros consideramos que aún seguimos siendo barra y no hemos traspasado a ser empresa, porque para nosotros, más que una satisfacción económica, es la satisfacción de ofrecerle algo al hincha del Medellín. Eso radica mucho en nuestros productos y en nuestros precios, aparte de que es una excelente calidad. Con el equipo logramos llegar a un acuerdo donde nos iban a dar un porcentaje de las camisetas oficiales, por ejemplo, cuando vendemos las chompas oficiales o las gorras, productos que ellos tienen como marca. Nos va muy bien, la misma barra sabe que con la compra de una camiseta acá los ingresos se ven reflejados en la tribuna, con la instrumental que tenemos, la decoración, pues se ve que le invertimos y saben que con lo que aportan acá, aportan para el carnaval en la tribuna. Se mueve la cultura, la
trabajar con la barra, es que pues, la prioridad de la barra es fundamental, pues el equipo. Entonces, para ver el equipo, cuando jugamos de local, que es el día, por ejemplo, que más trabajo tenemos, entonces se hace un esfuercito y se cierra el local faltando una hora para el partido y entramos pues normal. Cuando es de visita, como acá trabajamos varios, entonces a veces nos turnamos que viaje uno y al próximo pues va al otro, o si el viaje es bueno y vamos a ir bastantes, pues no hay problema de que cerremos el almacén y viajemos todos. Como abrir sucursales en el momento pues no se ha dado, sería interesante abrirlos en los municipios cercanos, pero también tenemos un proyecto muy importante que va a ser el de la sede social y cultural Resistencia Norte, que es al que le estamos trabajando muy fuertemente hace más o menos un año y medio, y con la ayuda de Dios todo sale bien, está próximo a concretarse. Lo definimos como un proyecto a largo plazo porque queremos que sea algo bien, algo constructivo, algo propositivo, y donde también ir a un segmento de tienda Almacén Resistencia Norte y también le podremos ofrecer nuestros productos a toda la gente, a todos los asistentes. Bueno, no, jugadores han venido varios. Hubo un caso muy particular que fue cuando contrataron a Germán Cano. Y vino acá, entonces estamos acá pues varias personas, varios miembros de la barra, y casi nadie lo reconoció porque él venía del Pereira, pues nadie esperaba pues que fuera a convertirse en lo que ve. Y vino acá que para conocer la tienda de la barra y sacar una foto oficial ahí para el colombiano. Y no, lo saludamos, yo lo reconocí y ya no, yo le dije, parcero, bienvenido al equipo, ojalá haga muchos goles. Y bueno, y gracias a Dios se convirtió en un goleador y nos dio muchas alegrías. Igual han venido muchos, hay jugadores que le da mucho sentido de pertenencia a lo que nosotros hacemos también. Jugadores como Rodrigo Riepes, que es un parcero más de la barra. Luis Barba, que siempre que viene no falta la visita acá a la tienda. La Goma también nos colabora mucho y ha venido acá, ha comprado cositas. Pues viene y se hace un rato acá con nosotros. Y sin número de jugadores pues que también valoran un poco lo que nosotros como barra hacemos y la organización que tenemos. Tienda Almacén Resistencia Norte está ubicada en el Centro Comercial Obelisco, local 257. Nos pueden visitar en el fanpage de en Facebook Tienda Almacén Resistencia Norte, igualmente en nuestra cuenta en Instagram. Pueden venir, están cordialmente todos invitados y aquí pueden adquirir con nosotros productos de la barra del equipo oficial, viajes, acompañar al equipo en los desplazamientos a otras ciudades u otros municipios de aquí de Antioquia, la boletería y los abonos para acompañar al poderoso como local, y son todos bienvenidos.